amigos del Vocero Cienciano, soy Carmen Rosa Cabello Vela del cuarto D. Hoy veremos lo que fue la inauguración del Campeonato Deportivo Intersecciones, el cual se desarrolló con mucha algarabía y con la participación masiva de la familia cienciana. Mejor vean las imágenes. Mucho colorido, algarabía y participación masiva de todas las secciones en nuestra institución. Así se llevó a cabo la décima Olimpiada Deportiva Cienciana. Todos los equipos se dieron cita a la hora indicada para empezar con el emplazamiento y así dar inicio a la inauguración. Se pudo notar la organización de las secciones para estar correctamente uniformado. Asimismo, muchos de ellos tuvieron hermosas madrinas y también divertidas mascotas. Se desarrollaron algunos números artísticos para matizar la programación. La juramentación de las Olimpiadas estuvo a cargo de una deportista calificada de nuestra institución. Al final, se dieron paso a diferentes encuentros deportivos, muy bien disputados por cada una de las secciones participantes. Así transcurrió una mañana de inauguración, con el entusiasmo de cada uno de los estudiantes por dejar bien en alto los colores y nombre de su sección. Asimismo, esta Olimpiada servirá para poder buscar talentosos deportistas que nos representen en la siguiente etapa de los Juegos Nacionales Deportivos Escolares, que muy bien hemos venido participando con importantes logros años anteriores. Nos vemos hasta la próxima semana, amigos del Vocero Cienciano. En las imágenes se pudo notar la integración de cada uno de sus miembros de las diferentes secciones a través de su organización y de su participación. Bueno, nos despedimos no sin antes invitarles que nos sigan en la página de Facebook y se suscriban al canal de YouTube para que así estén al tanto de todas las actividades de nuestra institución. ¡Nos vemos!